Ok, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de REA SB, un espacio hecho exclusivamente para la música nacional, material nacional, temática nacional y por ahí algunas sorpresas también que nos hace salir un poquito de lo nacional. Y ya les voy a explicar por qué. Este programa es gracias a Cadejo, señores. Aquí estoy ya con mi Cadejo. Estamos en el bar en vivo. Saludcita a los que no toman. Ya les voy a presentar a mi invitado. Y también tendremos como patrocinador, ¿no? Se nos integra Diparver, señores. ¿Quién dijo que no se puede? Ahí estamos nuevamente, Cadejo y Diparver son los patrocinadores de esta transmisión. Desde ya los invito a que se metan a la página de Cronio, periódico digital Cronio, y también lo que es la fanpage, que ya estamos al aire y pueden empezar a opinar, darle me gusta, estar pendientes de las sorpresas que traemos. Hoy vamos a regalar otra media de Cadejo, así que atentos a todo lo que estamos por hablar, toda la temática, porque por ahí vamos a decir, a ver si tuvo, le puso atención a esto, vamos a regalar una media de Cadejo, gracias a Cadejo. Y nuevamente gracias, le damos la bienvenida a Diparver, que está integrándose a esta gran cadena de REA SB. También saludos a todos los que están pendientes fuera de las fronteras patrias. Saludos a Solo Borges, que vamos a hablar un poco de esta banda. Ya la estuvimos anoche, lo que es Rock en Acción Radio. Y pendientes también, un saludo y un abrazo a Fred Hernández, viejito. Ya vamos a transmitir tu video. También traemos una sección llamada Rockeando en la Web. Y más adelante les voy a explicar de qué se trata esto. Bueno, les voy a presentar rapidito a mi invitado, al invitado de esta noche en REA SB. Y estamos hablando del señor Ricardo Cepeda de Black Moon Show, que reapareció, no andaba muerto. Andaba de pandemia. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estamos? Qué gusto verte. Gracias, igualmente. Un gusto estar acá. ¿Cuántos meses, vos? 7 meses. 7 meses, señores. Así que aquí estamos con Ricardo Cepeda, que nos hablará un poco de la historia de Black Moon Show, de cómo está esta situación, que como es global, es una situación que nos afecta a todos en la cuestión de espectáculos y cosas que tengan que ver con los artistas a nivel internacional. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Acá, mira, como lo mencionaste, 7 meses después estamos aquí ya para pues empezar a desoxidarnos un poco, tratar de pues llevar lo que se pueda en cuanto a avances, en cuanto a información, pues hasta donde podamos llegar y compartir experiencias, conocer esta nueva plataforma, saludar a toda la gente que está pendiente de Rock en Acción en esta nueva modalidad, ahora en línea. Una producción muy bonita, por cierto, o sea, muy gratificante venir, un set muy profesional y pues compartir con todo el público metalero del país y fuera del país, que seguramente están pendientes de este programa que definitivamente desintoxica el dial, la TV y ahora las redes. Así que correcto, vamos con lo que podamos hacer. Correcto. Bueno, saludos a todos los que están conectándose. Necesito que opinen, que comparten las redes sociales, lo que es la página de periódico digital Cronio y también la fanpage de Rock en Acción TV y Radio. Hemos logrado una nueva dinámica en este sentido, que es la de compartir material, incluso material de gente que está representándonos en el exterior. Ayer en radio exhibimos a dos proyectos muy interesantes y nos damos ese gusto de que lo vamos a exhibir en la parte visual. Y qué importante, Ricardo, resaltarle a las bandas, a los grupos, a los proyectos que trabajen tanto en audio también como lo visual. Y eso lo comprobamos en el Black Moon Show Festival, cuando hicimos una producción que sirvió de mucho a principios de esta pandemia, ¿te acuerdas? Correcto, así es, una producción que se capturó en vivo el pasado mes de septiembre del año 2019. Y pues curiosamente logramos lanzar todos esos clips y todo como para mantener un poco activa y pues generar material nuevo, siempre en apoyo a los artistas locales, que como lo mencionaste, se pueden hacer cosas buenas, cosas interesantes cuando hay ganas. Así que pues como lo mencionaste, que todos los grupos se preparen, aprovechen este tiempo para
componer, crear y tener producciones que sean muchísimo más importantes para poder exponer al público. Más que todo en tiempo, Ricardo, donde las bandas tienen limitantes para tocar en vivo todavía esto está muy fresco, no es que ya pasó la pandemia, y de repente un trabajo visual acompañado también del audio ayuda bastante lo que es la promoción. Pero nos vamos a ir hasta los Estados Unidos, hasta Las Vegas, Nevada, y vamos a saludar a Fred Hernández, que él fue integrante aquí en El Salvador de Víbora, Víbora Dissection, y en algún momento, como él ya los va a saludar mediante esta plataforma, de Era de Miseria, el cual ha seguido trabajando en un proyecto solista. Y bueno, lo vamos a presentar, ya estuvo en radio anoche, en Rock en Acción Radio, hoy vamos para Rea SB, y saludos a Fred Hernández, y que él mismo les diga de qué se trata esto, al igual que un gran saludo, un enlace interesante con su país. Me imagino que está muy emocionado, ayer lo estuvo con radio, pero ahora en la parte visual. Así que nos vamos con este video estreno de Fred Hernández, llamado The Alchemist, que fue producido también por don Rafael Rodríguez, fue vocalista de Red, no sé, está ahora en Estados Unidos. Él lo va a decir en el siguiente video, donde nos habla Fred Hernández, y también acompañado de su primer videoclip, aquí en exclusiva para Rea SB. ¿Qué tal, amigos y amigas? En primer lugar, quiero enviar un gran saludo al periódico digital Cronio. Seguidamente, un cordial saludo a Rock en Acción SB. Y por supuesto, no podía faltar un magnánime abrazo a todos mis hermanos y hermanas, metaleros y no metaleras, de mi querido terruño El Salvador. Ahora sí, para quienes no me conocen, mi nombre es Fred Hernández, ex guitarrista de Bitter Dissection, la banda Víbora. Además, participé un tiempo en la banda Era de Miseria, entre otras. Presentaremos el video oficial de uno de mis singles, producción musical realizada por su servidor y producción visual hecha por el gran director Rafael García, a quienes muchos recuerdan como ex vocalista de la banda Red. En fin, espero les guste, espero lo apoyen, espero lo compartan con aquellos a quienes ustedes crean que puede gustarles. Y recuerden que en estos tiempos tan duros que estamos pasando todos los artistas, la mejor arma que tenemos pues es el apoyo entre todos nosotros. Así que muchas gracias a Marcos, que siempre está apoyando a todos los artistas, tanto en el interior del país como los que estamos afuera. Y bueno, en fin, ¿qué más puedo decir? Muchísimas gracias y nos vemos.
que nosotros trajimos nuestro auto porque nos dijeron de que nos iban a hacer un cambio de aceite de caja. Pero ¿qué es lo que hace diferente a Disparver a los demás en este aspecto? Nuestro sistema de trabajo es totalmente distinto a la mayoría de talleristas. Hacemos un servicio de vacío con una máquina especial para tal fin. En este caso hacemos unas conexiones a la caja automática. Y nuestro sistema lo que hace es sacar el aceite usado de la caja con el motor en marcha, es decir, el convertidor o lo que le llamamos turbina está trabajando, está haciendo su función y expulsa el aceite viejo. Y por otra parte, nuestra máquina está rellenando con aceite nuevo nuestra transmisión. Empíricamente se hace el cambio de aceite drenando y llenando, ¿sí?, por la bayoneta las transmisiones, pero con el motor apagado. Quiere decir que gran parte del aceite que está en los cuerpos de válvulas y en el convertidor, todavía está el aceite usado en esa parte. Con nuestro procedimiento que nosotros utilizamos, damos una garantía de hacer el cambio al 100% del aceite usado. Déjame contarles que mi visita a Disparver fue un total éxito. Aprendí cómo se cambia el aceite de caja automática. Aparte de eso, su buen servicio y amabilidad los hace algo súper diferentes a los demás. Recuerda, Disparver, tu mejor experiencia automotriz. Me trabaron los lentes. Bueno, seguimos con Rea SB y de verdad un abrazo. Gracias a Fred también por hacer ese esfuerzo de mandarnos el video, una forma de conectarte con tu país. Y vamos a tener en cuenta la transmisión de este video en las próximas emisiones. Así que, Fred, un abrazo. Bueno, tenemos ya gente reaccionando. Primero a José Matas y Alexis Godoy, que está en algún hospital. Si nos puede reportar de dónde es. En la parte del frente contra el COVID-19. Yo ya con Cadejo ya estamos en medicamentos especiales. Este es mejor que los 3 días de Trump. Esto te cura en horas. Y si bueno, no, por lo menos te hace sentir mejor, ¿eh? Bueno, Ricardo, José Matas y Alexis Codoy te mandaron saludos. Desde la publicidad están atentos. Así que ahí están los saludos. Ruti Jovel dice: hola, Marcos. Hola, amiga. Hola, amiga Ruti Jovel, un saludo también. Recordando sucesos de hace un par de horas. Correcto. Como era octubre, sí, sí. Todo se descubre, ¿eh? En octubre todo lo veo, todo lo siento. En octubre todo se descubre. Todo lo escucho. Que todo me apaga bueno, quiero saludar a Iván Aguilar. Saludos ya en sintonía del rock and roll. Marlene Rivas también, un gran saludo. También a Edenilson Ancheta, ex. Es también guitarrista de Sons of Hell. También compañero del señor Peter Torres, que voy a conocer. Otro exiliado. Otro exiliado. Saludos. Deberíamos hacer un programa con todos los exiliados. Edenilson. También a Fred Hernández, que le agradece a la producción del programa. Saludos a todo Rock en Acción, el staff. Al licenciado Mario Benítez también. La Tertulia SB. Solo Borges, buenísima banda. Ya va a sonar después de una pequeña plática. Saludos a la Tertulia SB. Julio Moreno poniendo ahí brindis. Eric Drums, Solo Borges conectado. Eric Drums es el batero de Solo Borges. Solo Borges. Así es, va. Solo Borges, así se llama la banda. Es salvadoreño, de los salvadoreños que están compartiendo en esta banda. También Enrique Hayem. También saludos. Mauricio Martínez, Jethro Tull. Hey. Saludos hasta Colombia. Saludos, Jethro. ¿Cuándo va a venir, Jethro? Va a venir con talco. Giovanni López. Saludos a Giovanni López. Enrique Gel Sólido, dice el musicón. Están opinando sobre la rola de Fred Hernández. Y Giovanni López nuevamente llega. Hey, esténse reportando. Estén pendientes de la transmisión. Gracias a Disparver y también a Cadejo. Y mientras estamos aquí echándonos las dos que tres, vamos a platicar un poco con Ricardo Cepeda de Black Moon Show. Y Ricardo, bueno, voy a poner los lentes para. Okay, me veo patético sin lentes. Bueno, comenzamos este programa con una serie ya de tres jueves donde hemos tenido invitados que han hablado de historias. Historias muy interesantes que se han revelado aquí. Ahora vamos a esta parte de esta empresa llamada Black Moon Show y contarnos un poco de la historia de
cómo vos te involucraste, uno, en la música y cómo esto te llevó a lo que es ahora uno de los monstruos más grandes en productoras de bandas internacionales. Si me dejas que así lo diga, yo así lo digo. Bueno, la verdad que gracias por el, ¿qué? Por el adjetivo. La verdad que pues siempre hemos creído en la parte de Black Moon Show, siempre lo he aclarado. Si bien es cierto, yo fui quien tuve la espinita de empezarlo a hacer, pero somos un equipo muy grande, muy comprometido, que definitivamente sin todas las personas involucradas, a quienes de verdad les agradezco muchísimo e infinitamente estos 18 años, a los que empezaron, a los que aún siguen y los que pues ya se retiraron de la productora, pero sin todos ellos no hubiéramos aprendido, no hubiéramos crecido y además pues también no hubiéramos tenido algunas adversidades y momentos negativos que también se lograron superar. Regresando un poco a tu primera pregunta, la verdad que tuve la fortuna de crecer en un hogar donde mi papá pues fue una persona muy conocida en el ambiente de la música. Estoy hablando de Armando Cepeda, toda la gente que está de alguna forma ligada con la industria musical en el país lo conocen o lo conocieron personalmente o referencialmente. En aquel entonces yo estaba muy pequeño, lo acompañaba cuando él era director e ingeniero de sonido a cargo de Dicesa, que fue la compañía disquera más grande de los 70s y 80s a nivel regional. Él también trabajó la parte de audio y producción de los primeros conciertos grandes que se dieron acá en el país. Te estoy hablando cuando vino, por ejemplo, Carlos Santana, cuando vino Menudo, cuando vinieron Vicente Fernández la primera vez. Cuando se empezaba a desarrollar la parte del entretenimiento, estuvo muy involucrado con desarrollo de los festivales de la calle 8 en Miami, uno de los festivales más grandes del mundo. Estudió en Nueva Orleans. Entonces, todo ese bagaje, ese conocimiento que me fue transmitiendo este pequeño, a mí me cautivó. Desafortunadamente me cautivó más la parte, digamos, mediática o más festiva, que hacerlo de una forma disciplinada y constante, porque pues te querés comer el mundo así bien rápido. O sea, al principio. Al principio. Entonces, querer tocar, querer hacer. A mi papá le gustaba mucho el rock también. A través de él yo conocí Pink Floyd, conocí Black Sabbath, conocí una de las bandas que a mí más me influenció a meterme hasta llegar ahora a ser un escucha del metal extremo muy fuerte, como era una banda holandesa llamada Hocus Pocus, que eran como los fuertes, los pesados de aquella época. E incluso a mi mamá le gustaban bandas como Zeppelin y cosas así, obviamente rodeado de toda la música de los 80, que era muchísimo mejor que lo que tenemos actualmente, un pop de muy buena calidad. No había de dónde desviarse a otro género. Sí, la verdad que era todo más musical realmente. O sea, a mí particularmente me gusta toda la música. O sea, no solo me gusta el metal extremo, sino que toda la música que tiene esa complejidad del humano ejecutando un instrumento y componiendo siempre me ha gustado mucho. Y así fue como me fui involucrando un poco con la parte de la música. Él trabajaba en aquel entonces, me acuerdo, con grupos y orquestas muy reconocidas localmente. Aprovechaba pegármele cuando podía irme a las fiestas, carnavales, incluso cuando eran aquellos grandes carnavales del Inframen, por ejemplo. Yo me iba, le jodí un montón de mezclas en vivo que había hecho por estar tocando botones para qué servían. Le borré grabaciones hechas en estudio. En estudio de grabaciones, cuando todo se hacía con cintas análogas. Entonces, pero fue muy bonito porque de una forma muy, muy real y muy, muy adentro de la parte de la música, pude conocerlo de viva voz, de alguien que sabía mucho y pues de mi curiosidad de niño de andar tocando botones. Conocí el rock en ese entonces y curiosamente, fíjate que mi primer cassette propio que yo tuve, me acuerdo que fue muy bien el 20 de abril de 1989, porque pues fue un regalo de cumpleaños que mi mamá me dio. Me acuerdo que en aquel entonces existía Kismet, entonces yo ya había escuchado varios grupos de rock. No me gustaba mucho el rollo pop de en ese entonces, que eran que New Kids on the Block y Milli Vanilli, sino que me gustaba más escuchar algo más fuerte. Mi hermano mayor también escuchaba rock. Entonces mi mamá me regaló un cassette de Iron Maiden, The Number of the Beast. Entonces ya eso para mí fue otra onda. Me acuerdo que estudiaba en el Cristóbal en ese entonces. Me iba en el microbús y en el microbús iba poniéndolo. Entonces todo el mundo como que se asustaba con el heavy metal.
Entonces, esa atracción del rock, un sonido duro, ya heavy metal, hasta que con amigos mucho más grandes siempre he tenido, no sé por qué me llevé durante mucho tiempo más con gente mayor, logré conocer ya thrash metal, death metal, black metal, grindcore, que ya fue donde realmente me enganché con lo que hoy conocemos como metal mucho más fuerte. Entonces así fue más o menos como me fui metiendo. Salí a hacer tareas y estudios, terminé yendo a los conciertos, los primeros que se organizaron, por ejemplo, en 1992 en la universidad. Fui a los primeros conciertos de Fenastras, que espero pues que hoy mi mamá se va a enterar de que era mentira, que no iba a hacer tareas, sino que me iba a ver conciertos. Amigos mayores que realmente eran más que todo, creo que eran cheros de mi hermano que míos, con ellos empecé a asistir. Tenía un vecino que también le gustaba mucho el metal, que en paz descanse, Julio Espinosa, que con ellos fueron de los que íbamos a Fenastras. Salíamos del excuartel a agarrar la 10, ir agarrando hojas de jocotes en todo el camino, u hojas de árboles para limpiarte los olores que te dejaban, pues el cigarro, algunas cosas para disimularlo, que también... Para llegar invicto a la casa. Para llegar invicto a la casa, que por supuesto se enteraron ahorita que para esa época fumé. lo lamento mucho, ya no lo vuelvo a hacer. Así que, pues así fue como me fui metiendo con la parte del rock. Me gustó, me cautivó muchísimo. Como todo fan, ¿verdad? Como todo fan, por supuesto. Yo siempre he creído de que si no disfrutas la música como fan, es muy difícil que puedas crear algo. Pues con mis amigos empezamos a crear algunos proyectos, algunas bandas. He sido muy mal músico siempre. Creo que desarrollé más la parte del oído y la parte de dirección musical y producción que como ejecutante. Participé con bandas como Demogorgón, posteriormente Horse Empire, bandas como Eternity in Torment, que tuvimos la oportunidad de estar en algunos shows que ya eran producidos por Black Moon Shows. Había que aprovechar el momentum. Y se fueron dando así muchas cosas. O sea, siempre he creído de que para conocer bien las cosas, para entenderlas mejor, hay que estar desde adentro. Tanto así, se dio la oportunidad. Yo empecé a trabajar desde muy joven. Me conectaba, escribía muchas cartas a un montón de bandas. Tuve la oportunidad de intercambiar cartas con muchos grupos, muchos artistas de aquella época. Creo que uno de los éxtasis fue cuando logré, a través de Bull Metal de Masacre en aquel entonces, lograr contactar a gente como Eurónimos, de contactar otros artistas de otras bandas como Peter Tatgren de Hypocrisy, y ellos mismos te mandaban los catálogos, te mandaban demos. Hacíamos mucho trade, o sea, mucho intercambio de cintas grabadas, porque obviamente y afortunadamente no existía pues la prostitución de plataformas digitales como las actuales, donde pues no podés percibir y tocar o tener en físico el material. Entonces todo eso me fue despertando esa curiosidad de que quería estar adentro de la música, estar adentro. Entonces, como era mal músico, entonces me surgió la oportunidad de empezar a tener un distro de música. Trabajé con la gente de Necropolis Records, con la gente de Full Moon Productions. Te mandaban 100 CDs en un paquetito así, porque si uno lograba negociar con ellos de que no te mandaran el Jewel, que se armaban acá, los vendía, hacía un arsenal y una biblioteca más grande, hasta que pues ya tocó entrar a trabajar, incorporarme a la vida productiva, laboral. Estaba estudiando entre la universidad, trabajé en una empresa que a mí me enseñó muchísimo, y pues les vamos a hacer publicidad gratis a la gente de Omni Music. Uh-huh. Aprendí muchísimo, a través de ellos yo logré contactar con la gente de JBL, pude estudiar directamente con ellos en Estados Unidos. Cuando yo regresé, yo ya venía con la onda, quiero hacer algo. Monté un estudio de grabaciones que se llamaba Home Records, y fue ahí donde nació Fenris Productions Studio, donde incluso tuvimos la oportunidad, con equipo muy limitado en esa época, obviamente, y sobre todo capital, sobre todo limitado, lograron salir a la luz algunas maquetas de bandas locales como Dreamlord, Symbolic, Fuego Eterno, Excalibur. Pues por ejemplo se grabó los primeros demos del Séptimo Sello, de la banda donde tocaba César Barrientos. Ajá. Y ya me empezaba a involucrar mucho con la parte de producción, ya con un bagaje de conocimiento técnico en cuanto a audio y una ingeniería en sonido. Montamos el estudio.
Y curiosamente, las vueltas que da el destino, yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con una empresa guatemalteca que me pedía que yo les hiciera masterizaciones. Fue así como conocí mucho el mercado del hermano país. Y un promotor de shows guatemalteco fue el que me dijo: mira, necesito a alguien que me apoye con la parte de producción, con la parte de audio en producción en vivo. Ya cuando trabajé la primera vez y me pagaron, por cierto, muy bien realmente, para meterme en la parte en vivo, yo dije, bueno, aquí sí me quiero meter. Ya traía la espinita también de que veía para los lados, veíamos hacia arriba, México, Estados Unidos, haciendo un montón de festivales, conciertos y bandas que venían, que a mí me gustaban. Ya empezaban a llegar a Costa Rica, entonces empecé a engranar, bueno, estoy ganando plata, puedo aventurarme a hacer algo. Y así fue como empecé a contactar algunos grupos internacionales. Y allá en el 2002, ajá, fue cuando ya empecé a hacer algunos conciertos con algunos amigos. Fueron nacionales, en la Casa Comunal de la Satélite y en la cancha de la Casa Comunal de la Satélite. Allá fue donde salieron algunos conciertos muy buenos que mucha gente todavía se acuerda. ¿Qué bandas se podían nombrar ahí? Dreamlord fue una de ellas, El Padre de Hierro. También creo que tocó Excalibur, ahí tocó también Angelus, hicimos, ya montamos un escenario por primera vez que nos prestaron las canchas de fútbol para hacer un festival o mini festival realmente de varios grupos, donde tocó Angelus, donde tocó Bimetal, que en aquel entonces se llamaban... Lo que me llama la atención, y qué bueno que lo estás nombrando, porque en los programas anteriores se nombraron ciertos top 5 de bandas de las que comenzaron en los 90, ahí Renegado, Tabú, Sepelio, y que bueno, y de una forma casi instintiva, vos estás mencionando otra generación de bandas en ese sentido, pues Bimetal, Dreamlord, que todavía son bandas que están... Symbolic también. Sobre Symbolic, que antes Symbolic tenía otro nombre, me acuerdo. También, quiero ver, Dreamlord antes creo que se llamó Disorder. Sí, fueron Disorder. Ah, correcto. Sí. Y Symbolic, ya me voy a acordar cómo se llamaban antes. Pero qué interesante que estemos hablando de estas generaciones. Bueno, mira, Ricardo, vamos a ir con otro video porque tenemos más chance de seguir hablando. Ya lo tenía listo por aquí. Me voy a quitar los lentes porque no veo. Bueno, señores, les voy a hablar un poquito de Solo Borges, que ayer estuvimos estrenando un par de rolas en radio. Cualquier cosa que quieran preguntar o consultar, aquí también está Ricardo Cepeda. Por aquí, esta banda es de hard rock, nacida en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, por supuesto. Y sus integrantes, y les mando ya un gran saludo a Mario Mengíbar Mora, bajista salvadoreño. Oigan bien, bajista salvadoreño. A Eric Drums, batero salvadoreño, también un abrazo desde El Salvador. Y Jorge Borges en la guitarra y voz, que él es el fundador de la banda a principios del 2000, que lo comenzó haciendo con su guitarra y algunas pistas con batería electrónica. Esperamos que la banda saque algo, ya un álbum para el 2021, y nos han regalado un video y también la música se ha grabado en estos tiempos de pandemia. Así que los voy a dejar con esta gran banda que está... se están hablando muchas cosas buenas lo que es en el exterior, y sobre todo porque tenemos a dos salvadoreños representando a nuestras tierras, a nuestro país, y gracias por compartir este material. Después del video voy a hacer un par de aclaraciones sobre también una participación de un personaje argentino que sale en este video, a ver si usted lo reconoce cuando vea este videoclip. Así que lo voy dejando con esta rola que se llama Panic Attack, en exclusiva también para Rea SB. Ya lo estrenamos en radio. Un abrazo, Solo Borges, aquí en Rock en Acción SB. Noticias de última hora. Hoy, miércoles 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud ha calificado como una pandemia global al COVID-19, confirmando así lo que muchos epidemiólogos han estado diciendo durante semanas. Las cifras de contagio han ido incrementando alarmantemente. Europa es el epicentro de la pandemia, siendo Italia y España los países europeos con más altos contagios y muertes, sembrando miedo entre la población y los países vecinos. En el mundo son ya
119.300 infectados y 4.200 muertos. Y Estados Unidos registra ya 31 muertos. Con algo de esta magnitud nunca antes visto, ¿será que el pánico es inevitable y que un nuevo orden mundial se aproxima? Bueno, esto fue Solo Borges, Panic Attack. De verdad, gracias por compartir el material. Y ya vamos a leer los comentarios de este video. Estamos en vivo, señores, Rea SB, a través de Periódico Digital Cronio. También la fanpage de Rock en Acción Radio y TV. Esto es gracias a Di Parvel y también a Cadejo, con la que estamos aquí compartiendo. Hoy Ricardo vino bien sano, después de 7 meses, ya es doble A, asesorado por el PNC. No, el, mira, el PNC doble A retirado. Lo que me mata es la risa, es que uno se retira y otros... Y otros regresan. Bueno, Ricardo, hemos hablado un poco de historia, lastimosamente siempre el tiempo. Háblame un poquito de los primeros conciertos de Black Moon Show. ¿Cómo se vivieron?
¿Ya estamos? Ok, ¿cómo se vieron los partidos? Ok, bueno, pues nos habíamos quedado en la etapa con la que pues empezamos a dar los primeros pininos ya con la parte de producción y organización. Se hizo un festival en el Parque de la Satélite, donde te comentaba de que ahí pues participaron varias bandas, tocaron Renegado, tocaron Angelus, tocó Bimetal, que en aquel entonces se llamaban Funeral Machine, tocó Excalibur, en fin, tocaron las bandas, digamos que eran las fuertes de ese momento, y otros pues que se estaban dando a conocer. En aquel entonces la productora se llamaba Fenris Productions, ya te voy a explicar por qué. Bueno, de hecho me gustaba mucho un poco la mitología nórdica y siempre tuve mucha afición con el tema de los lobos y toda la cosa, por eso es que la productora se empezó llamando Fenris Productions. Ya llegó el momento de dar el siguiente paso, ya teníamos muchos contactos con bandas y así fue como se logró la primera vez, que era la llegada del primer concierto internacional que nosotros íbamos a producir, que fue con la legendaria banda Masacre. Esto se llegó a concretar hasta el año 2004. De hecho, en ese momento aprendimos un montón de cosas porque se anunció, se contrató, se hizo el lugar en el antiguo Cine Variedades. Bueno, señores, bueno, recobramos la transmisión. Aquí hicimos un simulacro cuando estábamos en los 80.
donde se bombardeaba todo lo que había en el camino y se iban también las señales. Así que para los que se acuerdan, cuando habían los apagones, un gran saludo también, ya estamos viejos. Y disculpa, Ricardo, que por cuestiones de bombardeo te desconectaron. Vamos, hey, señores, ahí está viendo usted una imagen. Y bueno, me voy a quitar los lentes, si me permite. Octubre recargado gracias a Diparvel. 2 semanas de precios bajos. Señores, a partir de hoy, 15 de octubre hasta el 31, tendremos 2 semanas de un descuento, hasta el 27% de descuento en baterías Record, Premium y Open Top. Señores, esto es una promoción que tienen los amigos de Diparvel, que también patrocinan esta señal que usted está viendo en estos momentos. Una señal recuperada porque le dio indicios del COVID. Así. Y a través de pruebas que hicimos, ya lo recuperamos. 2 semanas de precios bajos, señores, a partir de este día, de aquí hasta el 31 de octubre. Vamos a tener un octubre recargado, gracias nuevamente a nuestros amigos de Diparvel. No, yo quiero seguir. Diparvel, Diparvel. Bueno, así que en lo que usted recarga baterías, seguimos hablando con Ricardo. Bueno, vamos a adelantar algo, Ricardo. Quiero que me digas, bueno, terminar la historia de lo que fue el concierto de Masacre, que esto marcaría quizás lo que es el camino de esta experiencia de cómo hacer las cosas en eventos en vivo internacionales. Bueno, creo que te estaba contando que esto fue como iniciar con pie derecho e izquierdo a la vez. Porque como te decía, justamente en esa semana que estábamos por hacer el show, falleció el baterista de Masacre. El concierto se tuvo que posponer. Entonces estábamos enfrentándonos a algo completamente desconocido, pues. O sea, era nuestro primer show internacional, con casi sold out el evento. Y pues un día antes nos dicen, no puede hacerse el show, porque pues evidentemente era imposible que la banda pudiera sustituir de un día para otro. Pero fíjate que curiosamente la gente lo tomó a bien, pues se enteró que pues definitivamente era un hecho que el baterista de la banda había fallecido en ese momento. No teníamos una forma inmediata de comunicarnos como con las redes y todo, pero se logró hacer el chance. A correos, pues el apoyo de los medios escritos que había en ese entonces, se logró cubrir. Posteriormente se llegó a realizar, creo que 1 o 2 semanas después, el concierto de lo que estaba previsto, pues, y fue un éxito. Realmente fue un éxito porque la gente respondió. Logramos ver en vivo a la banda quizás más importante, incluso hasta esta época, de metal en español. Una banda que venía de estar laureada de éxitos, como haber grabado Requiem, de haber firmado con Osmos Productions. En fin, pues fue un show de altos quilates para esa época. Pues ya cuando vimos que sí se podía, que la gente respondía, entonces ya nos aventuramos a hacer el siguiente evento ya internacional, que es el pues tan conocido y recordado concierto del 2004, cuando se presentó Therion por primera vez en el Therion en la extinta Feria Internacional, que después fue Cisco, que ahora también es extinto Cisco. Entonces fue un concierto realmente en el cual creo que aprendimos todo. O sea, en una noche lo poquito que se había aprendido con el tema de la producción se llegó a aprender en una sola noche, porque nos llevó a comprender cómo se trabajaba con una banda tan importante, con tantos requerimientos, con tantos músicos en vivo. Ya era una cosa de verdad en la cual te tenés que enfrentar con, este es un rider, señores. Consolas de tal marca, sonido de tal marca, luces de tal marca, backline de tal marca, o no hay show. O sea, una banda que realmente era de las más grandes de esa época. Creo que tuvimos más de 3.500 personas en Cifco. Se dieron anécdotas bien importantes, como la gente con el boleto en mano no querían hacer cola y se saltaron. En aquel entonces Cifco no tenía muros, sino que solo tenía mallas. Y bueno, así fue como fuimos aprendiendo. Este fue el concierto donde la banda Apertura cerró. Sí, ¿verdad? Esa fue la vez donde tocaron Tyrant Lord y tocó también Excalibur, que ellos cerraron la apertura de Therion. Therion creo que hizo, me atrevería a pensar, que el show más importante de los que han dado en la región.
De hecho, aparecemos en el DVD que ellos capturaron esa época como, como uno de los mejores, o pues, digámosle, mejores experiencias que tuvieron, porque se asustaron, terminó el show y los comentarios eran así como, como wow, salimos vivos después de esto, porque la gente tenía demasiada energía. Era el primer concierto internacional de metal grande que veíamos en nuestro país, pues todavía, digamos, con matices underground. Creo que en aquel entonces se daban factores muy importantes, como que la gente que le gustaba el death metal fue, la gente que le gustaba el black metal fue, la gente que le gustaba el heavy metal, el thrash. Entonces fue un concierto donde pues atrajo a todos los que nos gusta el metal. Vino gente de Guatemala, gente de Honduras. Entonces ya se fueron dando este tipo de condiciones que nos permitieron, pues desde entonces, no parar. Después fue el concierto de Gorgoroth, que también fue un concierto muy sonado. Y llegamos al 2005, donde sí ya vino Marduk la primera vez, donde sí tocaron, donde no tuvimos cabeza de camarón como la de Ricardo Velázquez Parker, que acuérdense por quién no tienen que votar en las próximas elecciones. Hoy, yo lo dije en aquel entonces, ya cuando les toque reelegir, hoy viene el contraataque de nosotros y vamos a aprovechar y lo vamos a... que lo digas, donde sí tocó Marduk. Donde sí tocó. Mira, o sea, que podríamos, gracias, don Mario, ya le dije que traigamos una chica, hombre. Que, así es. O que pongamos un balde aquí en medio. Correcto, y ahí, aunque se enojen las. Con hielito, mira, que se enojen las de la pañoleta verde. Bueno. No, por favor. Mira, no arruinemos el programa. Fíjate que sonados Gorgoroth y Therion son de los más sonados en ese sentido. Y en ese, quiero atreverme a preguntarte si vos. Puedes decirnos un top 5 para vos como productor de los conciertos donde vos te has sentido orgulloso, porque al igual que la gente que por veces por la misma envidia te dice no creo que los traiga, y de repente hasta vos decís, dudás un poco, pero de repente tenés un top 5. Decime un top 5 de los conciertos más memorables. Híjole. O de las bandas que vos decís costó, estas eran las limitantes que teníamos, pero logramos suplir las exigencias de este tipo de bandas por lo fuerte que era en ese sentido. Complicado realmente, porque pues han sido 18 años ininterrumpidos con ¿qué? Más de 200 shows realizados, y poder seleccionar 5 es medio complicado, pero probablemente el Therion y Gorgoroth son prácticamente los inolvidables. Son los que, como te decía, con Therion aprendimos a trabajar, cómo se hacían las cosas. Con Gorgoroth aprendimos cómo montar dispositivos de seguridad. Y pues de ahí en adelante, ¿qué te puedo decir? Es que esos primeros años, realmente casi todos los shows, te podría decir que me acuerdo detalle a detalle, el minuto a minuto, porque todo era muy escéptico. O sea, acordate que después de eso pues vino Marduk, ese mismo año tuvimos a Tierra Santa. Ese mismo año trajimos a Helloween. O sea, estoy hablando ya del 2005, que también cuando se anunció Helloween, incluso en los medios especializados de esa época era, ¿será que van a venir? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Y sí se fueron dando, o sea, tuvimos como una seguidilla de buenos shows con... ¿Vos decís Astral? Bueno, sí, vos te acordaste. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Con gusto me acuerdo. Sí, no, y yo también. La verdad que ellos fueron muy importantes para el apoyo de los eventos, pero en un principio creo que era muchas dudas razonables, pero a veces, lejos de razonarlas y mirá cómo está la cosa, era más, no creo, quizás hasta que tengamos al grupo aquí, sí, pero cuando el grupo esté aquí ya no me sirve tu publicidad, sino correcto, que la necesito previa. Pero se llegaron a hacer todos esos eventos, entonces la marca se posicionó bien. En esa transición de Gorgoroth a Marduk fue donde se tuvo que cambiar el nombre, porque Fenris, el líder de Darkthrone, él también tenía una productora que se llama Fenris Production. Nos contactaron del management de ellos que si podíamos cambiar algo del nombre con una letra distinta o algo, pues decidimos que no, pues Fenris es una persona a la cual yo admiro y respeto mucho. Entonces, habiendo tantos nombres, pues para qué estarnos peleando, y ni siquiera fue que nos estuvieran peleando el nombre, sino que lo readaptáramos. Entonces mejor ahí fue donde decidimos transformarnos completamente, una nueva imagen. Ahí nace Black Moon Shows como una secuencia de evolución, digamos, de Fenris Productions, y fue que se dieron todos estos shows.
vino Stratovarius, que también ese creo que es inolvidable ese concierto. Sí, correcto. Porque marcó el fin de la era de los destrozos, de cuando quedaron detenidos más de 150, 170 personas, que curiosamente no solo fueron salvadoreños, sino que como era presentación única en la región, quedaron detenidos gente de Guate, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica. Pues, esto fue noticia. Fue noticia nacional e internacional, que había que en Stratovarius, un concierto que estaba a reventar en el Gimnasio Nacional, se habían dado estos incidentes. Ese concierto, como te digo, marcó el final de esa era de destrozos. Tuvimos que contratar una seguridad que no era local. Trajimos una compañía de afuera que estaba acostumbrada a ser una compañía de contención realmente, sumado a un operativo que se hizo con la PNC. Después vino Sepultura y curiosamente la gente pensaba, Sepultura cuando ya lo trajimos nosotros, que fue la segunda vez, como que se iban para la ópera. Donde abrió Araña, ¿verdad? Donde tocó Araña, exactamente. Yo creo que Araña, más que todo, más de hablar de malos momentos en ese sentido, era una parte de evolución. Claro. Se fueron evolucionando según las experiencias. No, claro. Y evolucionamos todos, perdón, sí, que te interrumpí. O sea, evolucionó, sí, no, tenés razón, las bandas, evolucionamos la productora, evolucionó el público, la evolucionaron público, los medios. Los medios dejaron de ser tan escépticos y tirarnos para la franja de la madrugada, sino que ya dar el espacio que esta, como cualquier otra música, necesitaba para expandirse. Correcto. Y yo agrego a Megadeth, que fue por lo la que vez pasó que después, sí tocó también. La vez que sí tocó Megadeth, también un Stratovarius ya en el anfiteatro donde abrió Bimetal. Y mira, son un montón de recuerdos. En el otro bloque, porque nos vamos a ir a un video, vamos a poner un poco de imágenes y un resumen de lo que ha sido la pandemia, cómo la has vivido como productor. Y vamos a estar en recuadro el último concierto que fue de Black Moon Show. Y pongan atención, señores, vamos a hablar de fechas y de quién era, para que usted participe y se gane una media caja de cadejo, que podría ser solo 10 porque ya me la estoy acabando. No, paja. Era una caja, pero ya Marcos se tomó la otra mitad. No, mentira, no, ahí tenemos media caja, señores. Participe, atento a la información que se viene. Y nos vamos con una nueva sección llamada Rock Queando en la Web, que fue una antigua sección en televisión, la retomo aquí, y se trata de buscar materiales, versiones, productores, músicos, bandas que hacen homenajes o tributos, y no hablo de medieval, perdón por el anuncio, no, tributos de verdad, donde vamos a escuchar interpretaciones increíbles de grandes bandas. Hoy que ya se anunció, o ayer, se anunció que Kiss no viene a El Salvador ni por cerca, ni siquiera estamos agendados, solo está parte de Sudamérica agendada en el 2021. La gente quedó triste. Bueno, vamos a escuchar algo de Kiss, pero en una versión muy especial de un proyecto ucraniano. Póngale coco a esto. Este es un clásico de Kiss en Rockeando en la Web. Y pongámosle la cortinita y también el video aquí en RAESB. I'm
Rocketman. Es que quiere escuchar un conteo. Hey, saludos a Mario Mengíbar Mora, que nos saca los cuernotes. Ulises Álvarez, buena rola de metalurgia puso aquí. Iván Aguilar, buena rola de rock. Quiero ver Eric Drums, aquí estoy, dice. Kevin Lara, un saludo. Atalayo dice, Suasberga Cabros, Black Moon Show, Rock en Acción, dice Ernesto Martínez, saludos al par de maestros, Marco Tulio Aguilar, Ricardo Cepeda, buena plática con el responsable de muchos toques en nuestro país. Quiero un par de cadejos, dice. Vayamos, ya vamos a entrar en eso. Un par de cadejas queremos nosotros. Dice que Eric Drum, que la vocalista de este cover, de que no puedo mencionarlo porque es ucraniana, a mí me cuesta eso. Bueno, a todos nos cuesta. Eric Drum, pero dice que la manden para adentro. Más adentro y no te va a costar. Mario Mengíbar Mora, sí. Después de unas tres cadejas, hasta en arameo les puedo hablar. Y al revés. Ah, en retro, pero para que se oigan los subliminales, ¿va? Tipo los discos de Gloria Trevi y los Pitufos. Como cuando escuchás al revés una canción de black metal y te revela el mensaje cristiano. Qué buen cover de Kiss, Mario Mengíbar Mora. Bueno, los invito. Hey, también puedo mencionar los que dan like, ¿verdad? Quiero ver. Eduardo Espinosa le da risa. No es guerra de chistes, vio. Quiero ver. Ricardo Tea le da like a la propia publicación, también está enfermo. Dice Joan Recinos, Michael Jr., Mauricio García, José Mi Basket, Gosem Majano, Frankie Ramón, Frankie Rivers, saludos a Frankie, Stephanie Medrano, quiero ver, Denis Córdoba, Luis Hidalgo, Atalayo, Kevin Lara, Ricardo Galvez, el Negrito. No, yo creo que no nos están viendo aquí, a que te cuento. Rosy Guzmán, ya creo más que el socio. Ahorita está diciendo como Kurt Cobain. Giovanni López, bueno, ahí están los saludos. No, hombre, espérate, no me lo despaché porque conozco que hay cuentas que cobrar todavía. Bueno, Ricardo, vamos a poner unas imágenes en recuadro. Ahí están ya, Ginger. ¿Por qué especial estas imágenes? Este fue el último concierto, y me voy a poner los lentes para que me vea más así. Pues. Más satánico. Ajá, más satánico. Este concierto de Ginger fue el último que se vivió en El Salvador. ¿Qué sientes vos, Plantoso? El último concierto fue Black Moon Show. En el Búhos. Somos el alfa y el omega, vamos a decir. Fecha, Ricardo, ¿qué fecha 10 fue? 10 de marzo. Bien te acordás, sí. Porque después quedaste atrapado. Después de ese concierto, el antes, el durante y el después ha sido pues insufrible, ¿verdad? Peor creo que no he podido ¿Qué ser. Fecha fue? Repetilo. 10 de marzo. 10 de marzo del 2020 fue el último concierto de Ginger, banda ucraniana, ¿verdad? Sí, banda ucraniana. Correcto. También. Y no nos imaginamos lo que se venía, ¿verdad, Ricardo? ¿Cómo has vivido esta parte de la pandemia como productor? Y me imagino que como todos, buscando otro tipo de alternativas. ¿Qué es lo que nos empujó a este tipo de eventos? Bueno, mira, la verdad que en la parte, digamos, profesional prepandemia, o sea, completamente detenidos, como está toda la industria de la música y el entretenimiento a nivel mundial, al igual que otras industrias, y en su principio, pues, casi todo, ¿verdad? Definitivamente nos ha afectado física, mental y económicamente. Fíjate que la verdad que lo vivimos muy, muy, muy desde adentro, si lo querés ver, porque, como vos bien lo decís, el 10 de marzo tuvimos el show acá. Les costó un montón a la banda poder ingresar al país por el mismo tema que de COVID, un montón de preguntas, un montón de chequeos. Además, pues que nuestro país es bastante peculiar con el tema de los ingresos de cualquier extranjero. El día 11 que íbamos para Guatemala, que era nuestro siguiente show, justamente a qué, escaso 20 minutos de llegar a la frontera, me acuerdo que íbamos monitoreando los comentarios de cómo estaba el feedback del show de la noche anterior y cómo se veía el de esa noche. ¡Pum! Pandemia mundial, declara la OMS. Y un minuto después. Tan bueno que estuvo el concierto en cuanto a personas. Fueron como que era la despedida. Sí, la verdad que fue como un buen mal augurio a la vez.
Un minuto después, gobierno de El Salvador cierra aeropuertos y toda la cosa. Dos minutos después, gobierno de Guatemala cierra fronteras y aeropuertos. Y nosotros llegamos en un punto donde pues estábamos llegando a la frontera sin saber qué hacer, si nos regresábamos, si nos íbamos. Pero afortunadamente en ese momento rectificaron que el gobierno de Guatemala iba a cerrar hasta el día 12. Entonces nos permitió. Todavía hubo show. Todavía logramos entrar a Guatemala. Y me haces una pausa, Ricardo. Antes de que sigamos, voy a hacer algo ahorita rapidito. Señores, suban, el que suba el primer afiche de este último concierto en El Salvador, 10 de marzo, porque ahí dimos fecha, ya dimos mucha información, mejor suban el afiche. El primero que lo suba se lleva 12 cervezas. Cadejo. ¿Puedo participar yo? El primero que sube el afiche, búsquelo, no se rebúsquese ahorita y lo suba. Ahí va a estar Mario monitoreando, actualizarlo, bueno, porque aquí no sé cómo va a ser la cosa. Súbalo y usted se lleva inmediatamente 12 cervezas Cadejo. Seguí, maestro. Pues sí, entonces estábamos después de que hicimos una cola en, solo para atravesar el puente del Salvador hacia Guatemala, como de una hora. Nos revisaron todo, nos chequearon todos, o sea, el tema de la temperatura, y afortunadamente logramos llegar, se hizo ese show. Lo que pasa es que teníamos una tensión. El mismo resultado también el show. Sí, el mismo resultado también en Guatemala, casi, sold out realmente. El tema era que se empezaban a generar más preguntas que respuestas, porque, ¿y qué va a pasar mañana para que la banda pueda irse para México? Ellos iban para varios shows allá. Y estábamos ya muy cercanos a hacer el show de Amon Amarth y Powerwolf y Zoen, que era el 17 de marzo. Fíjate que fue bien chistoso, porque pues obviamente Black Moon Shows tiene oficinas también en Guatemala, y normalmente cuando tenemos un show allá yo aprovecho a quedarme para revisar temas, pues, administrativos y todo, pero esa vez no iba preparado. De hecho, no me fui en mi carro, me fui con la banda, porque yo me regresaba con todo nuestro equipo. Porque el 13 teníamos una reunión para definir todos los protocolos y el desarrollo del concierto del concierto de Amon Amarth con Powerwolf y Zoen. Obviamente ese 13 de marzo nunca se llegó a realizar, y aquí y fue una avalancha de preguntas cuando ya pasó lo del COVID. Y realmente, Ricardo, lo que te quiero decir es que me gustó el comportamiento de la gente, que rapidísimo comprendió que esto era un problema mundial. Claro. Yo no vi reclamos, Marito. Pues mira, al principio realmente más que reclamos era también dudas, incertidumbres, sí, ¿verdad? Porque, de hecho, por ejemplo, yo te digo, o sea, ahí veías a tu tata, o sea, a mí allá en Guate con una mochila, con una camisa, con una mudada, porque como me regresaba, y ese periodo se extendió durante 7 meses, pues. Porque sí fue muy complicado. O sea, Juanjo, una persona que es muy importante para nosotros en Black Moon Shows también, él estaba en tour porque iba como tour manager también de Ginger. Le tocó pasar una temporada muy larga en Uruguay porque tuvo que volar desde México hasta Uruguay con el manager de la banda. Que pues todos hemos tenido experiencias muy complicadas, y regresando al tema de los shows, pues en definitiva la gente creo que merece una mención más que especial. O sea, no solo el cariño que siempre hemos tenido hacia el público y el respeto, porque pues son los que nos han hecho llegar hasta donde estamos, pero también en esta temporada se han mantenido muy respetuosos, muy cautelosos, han estado atendiendo mucho la información, la han estado recibiendo, porque han entendido también que esto no es una situación que dependa de Black Moon Shows o de cualquier otro productor o de cualquier otra promotora. Esta es una dolencia que estamos padeciendo a nivel mundial, y la industria del entretenimiento y el espectáculo, como te decía, es una de las más afectadas. No hay una claridad en el corto plazo o fechas específicas donde podamos nosotros saber cuándo se va a poder viajar de Europa para Latinoamérica. Correcto, o de Latinoamérica, correcto, para Europa. Solo nos queda seguir en comunicación. Afortunadamente las agencias y las bandas con las que estamos trabajando han sido muy responsables, muy buena comunicación la que está viendo, y sobre todo, lo más importante, están en la disposición de reprogramar las fechas cuando ya tengamos luz verde de las autoridades, tanto de sus países como los nuestros, y que esto pues ya solo nos quede en el recuerdo para volvernos a reactivar y volver a hacer lo que nos gusta, como
Yo quiero abonar ya esto para ir terminando la entrevista, Ricardo, a abonar con una pregunta más. Que la gente esté segura que si no se habla de fechas, ni horas, ni nada de eso, pero que sí existe la voluntad de retomar estas antiguas fechas y que la gente esté tranquila y esté segura que en algún momento, poco a poco, se irá normalizando y que sus boletos... Antes para de que Cristo venga, seguramente vamos a cumplir con todos los shows que tenemos pendientes. O sea, tenemos mucho tiempo para hacerlo. Correcto, entonces... y obviamente, yo por lo menos me mantengo optimista de que ya el próximo año se va a poder retomar todas las calendarizaciones, tanto del metal como los demás. Hablo por la gente que ha sido muy respetuosa, ahí está, ya vamos a hablar de... Hablo por la gente que ha sido tan respetuosa de esta situación, que lo que menos que merece, Ricardo, es decirles, estén tranquilos, cuando los shows se reanuden, usted su boleto sigue siendo válido. Claro, por supuesto. No sabemos cuándo va a ser, pero hay que tener paciencia y antes de cualquier cosa, ajá, Marito. ¿Quién se va a tomar 12 birrias? Ahí miren el comentario de él. Vamos a ver. Dice Pelayo que en la publicación anterior lo había puesto. Ajá. Era la publicación anterior y es cierto. ¿Está? Ajá. ¿Qué puso? Ey, espérate, primero saludos. Dice, qué buen programa, Patti Palusa. Patti Palusa, porque es doble O. Así como Luna Palusa, Patti Palusa, un gran abrazo, gracias por tu opinión. Arturo Méndez Méndez, me llega tu programa. Arturo Méndez Méndez, me llega a tener gente como tú que está apoyando este programa. Mauricio Ardón dice, saludos desde Ciudad de México. Espinosa Escobar, lastimosamente me quedé con el boleto del concierto de Kiss. Eso no tiene nada que ver con Black Moon Show, lo aclaro. Andar reclamando... No, pero, mira, pero también aprovechando, o sea, yo pienso de que, como te lo decía hace un rato, ya sea Black Moon Shows o cualquier otra productora, por lo menos las series que conocemos, que no solo han hecho un evento y se han desaparecido, yo sí quisiera hacer un llamado a la cordura por el bien de la industria del entretenimiento y sobre todo lo que nos gusta, el metal. Es que tengan confianza, ustedes saben cuáles son las compañías con las que pueden confiar y con las que pueden saber que vamos a responder. Yo estoy seguro, y te digo, tenemos muy buen acercamiento con la gente de Two Shows, valga la publicidad también, que van a seguir trayendo shows grandes. Y lo que pasa es que si también nos vemos nosotros como ya derrotados, la gente también así nos va a ver y nosotros, por ejemplo, no tenemos la capacidad de montar un show como el de Kiss o como ellos que trajeron a Maiden. Entonces mejor agarrémonos los huevos y ¿cómo se llama? Y tengamos ganas de, y paciencia porque esto tiene que recuperarse. Ah, no, yo creo que por primera vez en el mundo, hoy sí tiene validez el decir el mal de muchos es consuelo de tontos, porque pues todos estamos bien jodidos a nivel mundial, pero no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Entonces... hay que tener paciencia, hay que tener comprensión, porque los espectáculos y las empresas que hemos sido serias con los espectáculos, vamos a regresar. Si no, ¿cuál ha sido el chiste de mantener toda la planilla durante todo este tiempo que no han hecho nada? Atalayo, ¿qué dijo? Léelo, que no me metí en otra publicación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está todavía. No, no está. Acuérdate que estamos en otro sistema operativo ahí. Pero decímelo, Atalayo. Bueno, Atalayo se gana entonces Atalayo, la media. En el enlace anterior, ajá, se cayera, antes que se cayera la señal, coloqué el afiche de Ginger en El Salvador. Acá no permite, no sé por qué. Y es cierto, ya lo revisé y sí lo puse. Ok, entonces Atalayo se gana. Atalayo te ganaste un 12 de Cadejo y. Te lo vamos a llevar a domicilio, así que tenés lista las otras 12, las bocas y las. Amigas, que nos van a estar recibiendo. Nos vamos despidiendo. Y las piernas abiertas. Ricardo, gracias por acompañarnos. De verdad es un gran gusto y es exclusivo esto porque había estado en Guatemala. Y qué bueno que la gente nuevamente está pendiente siempre de lo que está haciendo Black Moon Show. Bueno, al señor productor, a nuestro señor productor, preparar nuevamente el video de Fred para despedirnos, de Fred Hernández, porque con eso nos vamos a despedir. Últimas palabras, Ricardo, ya para despedirnos. Gracias, obviamente, y por la oportunidad. Me gusta esta nueva faceta de Rock en Acción. De verdad, te felicito y felicito a toda la gente que está detrás de cámaras y escenas. Una producción muy profesional. Y vamos a ver qué nos vamos a ir reinventando para mientras podemos hacer espectáculos como los conocíamos. Algo nuevo va a surgir. Paciencia. Y tener paciencia. Y sobre todo, de verdad,
hay que cuidarnos, también hay que protegernos. No sabemos si esto va a durar un mes o varios meses más, así que entre más nos cuidemos y más responsables seamos con nuestra propia salud, más rápido va a pasar todo este bicho que nos está jodiendo a todos. Así que, pues ya saben, dejen de tomar y compren ropa, y ahí están. ¡Qué gran bolo aquí en la parva! Bueno, señores, nos despedimos. Solo les digo algo, después de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, se acaba el virus. Nos vamos. ¡Salud! ¿Qué tal, amigos y amigas? En primer lugar, quiero enviar un gran saludo al periódico digital Cronio. Seguidamente, un cordial saludo a Rock en Acción SB. Y por supuesto, no podía faltar un magnánime abrazo a todos mis hermanos y hermanas, metaleros y no metaleras, de mi querido terruño El Salvador. Ahora sí, para quienes no me conocen, mi nombre es Fred Hernández, ex guitarrista de Bitter Dissection, la banda Víbora. Además, participé un tiempo en la banda Era de Miseria, entre otras. Presentaremos el video oficial de uno de mis singles, producción musical realizada por su servidor y producción visual hecha por el gran director Rafael García, a quienes muchos recuerdan como ex vocalista de la banda Redo. En fin, espero les guste, espero lo apoyen, espero lo compartan con aquellos a quienes ustedes crean que puede gustarles. Y recuerden que en estos tiempos tan duros que estamos pasando todos los artistas, la mejor arma que tenemos pues es el apoyo entre todos nosotros. Así que muchas gracias a Marcos, que siempre está apoyando a todos los artistas, tanto en el interior del país como los que estamos afuera. Y bueno, en fin, ¿qué más puedo decir? Muchísimas gracias y nos vemos.
Solo que nosotros trajimos nuestro auto porque nos dijeron de que nos iban a hacer un cambio de aceite de caja. Pero ¿qué es lo que hace diferente a Diparvel a los demás en este aspecto? Nuestro sistema de trabajo es totalmente distinto a la mayoría de talleristas. Hacemos un servicio de vacío con una máquina especial para tal fin. En este caso hacemos unas conexiones a la caja automática. Y nuestro sistema lo que hace es sacar el aceite usado de la caja con el motor en marcha, es decir, el convertidor o lo que le llamamos turbina está trabajando, está haciendo su función y expulsa el aceite viejo, y por otra parte nuestra máquina está rellenando con aceite nuevo nuestra transmisión. Empíricamente se hace el cambio de aceite drenando y llenando, ¿sí?, por la bayoneta las transmisiones, pero con el motor apagado. Quiere decir que gran parte del aceite que está en los cuerpos de válvulas y en el convertidor, todavía está el aceite usado en esa parte. Con nuestro procedimiento que nosotros utilizamos, damos una garantía de hacer el cambio al 100% del aceite usado. Déjenme contarles que mi visita a Diparvel fue un total éxito. Aprendí cómo se cambia el aceite de caja automática. Aparte de eso, su buen servicio y amabilidad los hace algo súper diferentes a los demás. Recuerda, Diparvel, tu mejor experiencia automotriz.